Hoy vamos con Cristian Nodal, que desde ayer, pues obviamente, toda la información que ha surgido a raíz del anuncio que ambos han dado a través de las redes sociales, los dos con mensajes muy distintos, de hecho, los dos con mensajes, pues, de, de de que ya se acabó, ¿no? Ella, por un lado, Kazú, eh, que se llama Julieta, ¿no? Su nombre real es Julieta. Ella decide, pues, eh, dar un mensaje, creo yo, con mucha más ambigüedad, que tiene que ver con la pantalla y entonces eh, con, con el, como el tener como... No sé, como que aparentar algo cuando ya no se es, ¿no? Uh -huh. El mensaje es muy ambiguo y entonces la gente ha empezado a especular muchas cosas, ¿no? De que si siempre fue un arreglo, de que si realmente nunca hubo el amor suficiente entre la pareja, esta también es una posibilidad, porque los mensajes son diferentes, a veces cuando se separan. Eh, deciden poner el mismo mensaje, un mismo comunicado, pero en esta ocasión fue distinto, ¿no? Nodal da, un, da uno y ella da otro, y como que son diferentes y como que cada uno tiene una visión, y sobre todo, mira, sorprende mucho porque vamos a escuchar a continuación lo que decía Cristian Nodal hace apenas un par de semanas de cómo conoció a Kazú, cómo enamoró a Kazú y cómo Kazú. Ni siquiera quería ser su novia. ¿En qué época? O sea, ya estaba curado. Ya, ya, ya vamos para dos años con Julieta. Eh, eh en bueno, una etapa, yo ya estaba más tranquilo. Estaba. Estaba. Pues, estaba mucho más tranquilo. Solo tenía mi vida un poco más desordenada, no tenía dónde vivir y todo eso, y andaba como loquito de aquí para allá. Nómada. Como nómada, sí. Eh. Pero llegó un muy buen momento y, y ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho como es un mujerón, ¿sabes? Tiene... tiene si tú te sientes a hablar con ella, tiene tanta información. Ella me, me ayudó mucho a entender sobre el feminismo, por ejemplo. Y, y yo, 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 yo siempre he sido muy celoso, ¿no? Yo la miraba y toda guapa, toda bella. Y decía, mamazota, es, es mi crush. Te <laughs> quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico, <laughs> ¿no? Es decir... Cuando la conociste en persona, ya ya era amor a primera vista, sí, ya era tu crush. Sí, sí, sí. A mí me encantaba. Yo le mandé una canción solamente para pa, pa vernos y conocernos y todo eso, ¿no? La cuestión con, con ella fue que. que ¿Y es te una conocí? Gran... Obviamente te conocía. cuando le escribiste? Que ¿Por DM? ¿Por dónde se la mandaste? ¿Por ¿Por dónde fue Luca? Instagram. Por Instagram, sí. Y, ¿Y te Instagram. recibió? Sí, y luego ya le llamé y le dije, hey, pero, pero yo no quiero que grabes tu parte en Argentina, yo quiero ir para Argentina para conocerte. Eh, ¿Tú ibas con tu plan? Hecho. Yo tenía mi plan maestro ahí. Y ¿Pues, ¿Le gustó? <laughs> le gustó, sí. ¿La canción? <laughs> la canción, sí. ¿Y sí ni del... salió la canción ni, ni, ni la grabamos <laughs> al final. Sí. Creo que le gustó más el plan. Sí. Entonces ella fue para un show en, Me en México, en Metepec, y... Yo no podía creer que, que estaba cantando todas mis canciones. Yo decía, ya tú la ves toda trapera. Como... ¿Y, cu y cuando fuiste a Argentina, ¿te la levantaste de una o te costó trabajo enamorarla? Yo me fui a vivir a Argentina. Le, 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 ella... Pero te fuiste por ella. Claro, le, vamos a ser novios. ¿Cómo la se mostró el artista? Yo soy artista, ando para allá y ando para acá. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para allá. Y ella no quería. Ella no quería ser mi novia para empezar. <laughs> ¿Qué tal? Eso era lo que contaba hace par de semanas respecto a su relación, que realmente ella ni siquiera quería ser su novia, ¿eh? Lo que quería era un hijo, ¿no? Dan, más bien, ¿no? Más bien, ¿no? De, de, yo siento Como un que... hijo que lo eh, pusiera en la realidad y que le dijera ya, ya. Y en venía general, muy dolido. Maduro. ¿No? Venía muy adolorido de la relación eh, que tuvo en su momento con Belinda y, y eso había descontrolado todo había hecho que se tatuara como un acto de rebeldía, él mismo lo confiesa, me tatué porque estaba como en una locura completamente, ¿no? Eh, se hablaba hasta de, de haber tenido muchas mujeres, muchas mujeres, y, y, y en, en publicaciones se llegó a decir que hasta le habían contagiado cosas, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, llegaron, llegó, un, llegó Casu en un momento como de que, a ver, con ella me voy a estabilizar, pero ahora lo que dicen... Y es que están diciendo desde Argentina, Max Lumbia, Ajá. que es un periodista muy importante allá, dice que tal vez Cazú descubrió que, que Cristian Nodal le fue infiel en una de sus giras. ¿Ok? Esa es la información que está surgiendo, que le fue infiel durante una de sus giras musicales mientras ella permanecía en casa al cuidado de su hija de ocho meses. Otra explicaron que al parecer también hubo un robo hacia el sonorense, tras lo cual él y su equipo sospecharon de alguien cercano a ella. O sea, otra vez el dinero, ¿eh? Uh -huh. Otra vez en el rompimiento por dinero. Y porque él en esa entrevista que acabamos de escuchar comenta que se estaban, estaban dejando a Argentina por un robo a la casa, que les habían robado en la casa. Entonces ahora surge la información de que tal vez fue alguien cercano a ella, ¿no? Y ya a lo mejor ahí fue que se desencadenó todo lo que es el rompimiento. Y otra versión asegura que a raíz de la canción de Cactus de Belinda, ellos vuelven a tener comunicación. De hecho, hoy Despierta América en su página de Facebook sube una entrevista que le hizo una reportera hace un par de meses también a, a Nodal en un rancho y ahí él le dice que él sigue en contacto con Belinda. Nadie tomó en cuenta la declaración, no fue una declaración que trascendió, como que ah, se dejó pasar, pero eso pasó en Desperta América y hoy Desperta América dice, hace meses pasó esto, ¿no? Y entonces ahora dicen que sí, que la comunicación regresó, Kazú se da cuenta, parece ser que todo fue a través de Instagram, donde se vuelven a comunicar Belinda y Nodal, y que Kazú al darse cuenta y de la otra infidelidad dice... Patitas. Yo de aquí ya no tengo nada que hacer, porque además, y si en un principio ya ni siquiera estaba segura, estaba como segura de que fueran amigos con derechos, ¿no? Es lo que dice Nodal, que ella le dijo, ¿sabes qué? Si nos vemos, o sea, súper bien, nos vemos esporádicamente y tan y tan tan, ¿no? Y ya no quería formalizar y él sí, ahí le urgía formalizar. Él cuenta en esa entrevista que cuando llegan a llega a Argentina de repente él le dice, ya compré una casa y ya está amorada y ya vámonos a vivir ahí. Y ella se quedó, espérate, 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 ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, porque ella es una mujer que, según lo que también dice Nodal, muy feminista, que no necesariamente cree que necesita estar con un hombre. O sea, ella decía, podemos. Podemos convivir bonito de vez en cuando, pero no pasa más. No, no, no me tengo que casar contigo, ni irme a vivir contigo. Pues mira, ahora hasta un hijo tienen, o una hija. Una hija. Y bueno, pues todo parecía que se iba a hacer una relación formal, pero pues no. Oye, y luego ya enredaron a. Es, ¿Será Belinda? A Ángela. O Ángela Aguilar. Ya enredaron a Ángela, ¿no? Híjole, una raya más al tigre, ya ves que Ángela, Angelita no es tan querida, y pues con esto es como que la otra. Exacto. Pero qué feo. Hay una imagen. Sí, no cierto. Hay una imagen que no se sabe de dónde salió. O sea, porque no se dan mayores detalles. O sea, de repente empieza a circular esta fotografía donde uh -huh. está Ángela Aguilar con Nodal como saliendo de un lugar, ¿no? Es uh -huh. como en la puerta de un lugar. Uh -huh. Y entonces este, ella está como en el celular, él está al lado no no hay nada comprometedor en realidad ¿no? no hay nadie alrededor eso sí ajá no hay nadie alrededor pero tampoco hay nada comprometedor no o sea no no se están agarrando de la mano no se están besando no, no hay nada que, que te asegure que sí pero la foto ya es viral no y entonces ya mucha gente está diciendo que Ángel Aguilar y la, que la foto es vieja es la de cuando grabaron ya ves que luego reviven de cuando grabaron la canción. Puede ser, yo creo que es fácil darnos cuenta si hay más fotos y sobre todo viéndole los tatuajes a él. Ah, mira, pues es... Porque que... si la mitad de la cara la tiene borrada de tatuajes, uh -huh. es nuevo. Si tiene muchos tatuajes, es viejo. Pues es que no se alcanza a distinguir eso. Porque ese es un... Porque las... es una foto medio pixeleada y, y lejana. Exacto. Y es que también puede haber más gente alrededor y se pueden borrar. O sea, también hay fotomontajes sí, muy claro, bien hechos. Claro, Sí, Claro, O sea, ahorita la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, está rompiendo cabezas. ¿Estás de acuerdo? Están de una manera que ya hay audios, videos. Yo el otro día me impacté cuando vi un video de Pati Chapoy de inteligencia artificial. ¡Qué barbaridad! O sea, realmente parecía Pati Chapoy hablando, ¿no? Entonces, este, pero pues ya metieron a, a Ángel Aguilar como la tercera en discordia. Ya es parte de la historia sin que ella lo, lo quiera. No se le ve tanto tatuaje, pero la cara, o sea, pero la foto es de lejos. Como que la tomaron desde un carro. Ajá. Como desde se ve la ventana de un auto. Sí, pero no es de un medio oficial, ¿no? No. O sea, no es TV Notas, no es TV y Novelas, no es People. ¿Quién tomó la foto? ¿No? Fue un fan. Fue alguien que lo reconoció y quiso tomar la foto, se la mandó a alguna de estas páginas de, de blogueros. ¿Qué pasó? O sea, porque siento que no nos están diciendo el contexto, no estamos entendiendo el contexto, ni qué ciudad, ni en qué lugar, porque pareciera un hotel, uh -huh. pareciera la puerta de un hotel, ¿no? Así, más, así a ojo de buen cubero. Pero no se dice, entonces como, como no viene la información así profesional, dándonos todo el contexto. Como que no estamos entendiendo. Solo está la foto, ¿no? Sí, el autor de la foto no ha dicho nada, ¿no? De dónde la, los captaron, de dónde les tomaron la foto. Por ahí creo que alcan se alcanza a ver un sello, ¿no? Pues sí, pero dice Welcome. Bienvenidos. No, pero no, hay un sello de una marca de agua. Oh, no. No está. No, no, no. Porque yo como que quise reconocer algo así, no, no. una marca de agua que de una de una página que hace tiempo creo que se había sacado otra nota de algún, alguien de regional, pero no me acuerdo, o sea, no sé, pues es que está complicado. Pues el ¿sabes? sello del de, de, de que la estoy viendo es Reina Venenosa. Ajá, exacto. E ella en algún momento algo había publicado, no sé, si alguien tiene mejor memoria en ese momento que yo. ¿Se acuerdan ustedes? Porque es una página de Instagram que algo subió con ese mismo sello, pero fue una nota, es que no sé si fue de Edwin Luna o alguien y la así. La cuenta es privada, dice. Ajá. Sí, sí, sí. Y esa persona había publicado algo. Entonces, bueno, pues habrá que investigar más a fondo qué es lo que realmente pasó con Cristian Nodal. Ahora, parece que Cristian Nodal va encaminándose a ser un Joan Sebastian en todo sentido, ¿no? En un, en un hombre que, que parece que va a coleccionar amores, ¿no? Que no va a tener una vida estable profe eh, amorosamente hablando uh -huh. y que a lo largo de su historia va a tener muchas, muchas mujeres. ¿Se acuerda que yo ayer les platicaba que aquí la, la predicción de, de nuestra tarotista que es acertadísima fue de que tarde o temprano regresará con Belinda. Bueno, y la encuesta dice, ¿crees que Belinda y Nodal puedan volver precisamente? El 69% dice que no. Y el 31% cree que sí. Oigan, vamos a empezar obviamente con el chisme del momento, que es Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y es que este fin de semana los rumores todavía tienen más poder después de estas primeras imágenes, esas que están ahí en la pantalla en el circulito. En ese circulito es la imagen que vimos, ¿no? La primera imagen que vimos de ellos juntos. Que por cierto, ya me dijeron de dónde venía la cuenta esa de Reina Venenosa. Es una cuenta que en algún momento fue la primer cuenta que publicó que Eric Rubin estaba saliendo con mujeres y que estaba separándose de Andrea Legarreta. ok? okay. O sea, por eso por eso me sonaba mucho el nombre de la cuenta que no es una cuenta constante, pero es una cuenta que cuando publicas el mundo arder no Y hizo el mundo arder el jueves entre jueves y viernes con la primera imagen de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, Juntos, pero pues resulta que ahora esto está más fuerte que nunca. Esto está más tremendo de Tremendolandia de lo que imaginamos. Ya que anoche Cristian Nodal se presentó en la Arena Monterrey, y entonces ahí estamos viendo cómo se presentaron, se presentó Ángela con él. Pero lo más interesante es la cobertura que hizo el periodista Pérez Colunga de Monterrey, Nuevo León, que fue narrando paso a paso, y mira, aquí llama mucho la atención lo que escribe. Ah, les cuento algo cuando, cuando se abrió el elevador, ellos venían juntos, hombre, hombro a hombro, y muy sonrientes. Apenas se abre totalmente la puerta y ella se adelanta dos pasos antes que él. Ok, bueno, más bien se atrasa, ¿no? Yo no aseguro nada, dice Pérez Colunga, pero mi compañera y yo los vimos y cuando se eh, fueron dijimos, piensas lo mismo que yo, y pues caímos en la misma conclusión. Eh, a su regreso al hotel, ella salió primero y un poco apresurada de la camioneta, por cierto, tanto de ida como de regreso estuvieron en la misma camioneta. A su regreso, así entró corriendo Ángela Aguilar. Eh, la seguridad inmediatamente nos aventaron la luz para evitar grabarlos. Así salió Nodal atrás de Ángela Aguilar, ahí está la foto, y bueno, así fue la segunda y última noche de Nodal con esta invitada muy especial. Ahí está, ahí los estamos viendo cuando ella baja del escenario. Este, que él está, obviamente están cantando la canción que cantaron a dueto, que es una canción con millones y millones de visualizaciones, una de las canciones más famosas de ambos. Uh -huh. Y sí, en otras ocasiones ya la ha invitado al escenario, no es la primera vez, pero a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Porque en medio del escándalo y en medio de la posibilidad de una relación, de la posible relación, pues no les, no, eso no les hizo Mella para que ella suba al escenario públicamente y cante. Luego... Um, me llama la atención porque cuando regularmente se hacen duetos, o sea, <coughs> colaboraciones, regularmente... El artista invitado no viaja en la misma camioneta que la persona que el artista, porque pues de hecho por qué tendría que chutarse todo el show, muchas veces llegan a la mitad del show cuando va a aparecer nada más. No tiene por qué estar desde el principio en camerinos, ¿no? Exacto. Pero en este caso fueron juntos. Pero aparte yo siento que en la narración y le creo a Pérez Colonga porque es un periodista como muy muy claro. Yo le creo que que, que se intuye algo más, que se siente La intuición algo no se más. puede ocultar cuando no. algo, Es cierto, cuando tú y alguien diga, estás pensando lo mismo. Que Exacto. Es, es porque hay algo. Algo está sucediendo ahí. Algo está pasando. Este, realmente, pues ahí son. Ahora, Nodal siempre ha andado con chicas mayores, ¿no? Belinda. Eh, tiene actualmente 32 años, Cazú tiene 30, pero ahora va para abajo, al parecer podría ir para abajo, es decir, con una menor de, de 20 años, ¿no? Y a mí lo que me contaron, una, una, ¿cómo le dice Maxi? Una comadrita. Uh -huh. <laughs> pues una persona me contó que, uh, como que desde el principio ha habido química. O sea, desde cuando grabaron el dueto, ¿cuándo lo habrán grabado? ¿En qué año lo habrán grabado? ¿2019? ¿2020? Por ahí, ¿no? Por ahí, poquito antes Ajá. de la pandemia. Y entonces, como ella no era mayor de edad, parece que, pues, sí hubo como mucho coqueteo y ¿qué hubo? y como, ay, ay, sí, uy, uy, uy. Y, pero, como era menor de edad, este, en, en esta Ángela, tanto en México como en Estados Unidos, y aparte se ha hablado que, de que Pepe la controla mucho, que sí le dijo: Mira, en unos añitos, vemos. Y esos añitos al parecer son hoy. Ya pasaron. Ajá. Ya pasaron esos añitos. Entonces, por eso yo sí creo que algo puede estar sucediendo ya con esto del, del, del hotel, de ir en la misma camioneta, porque baja ella rápido, como queriendo alejarse, que no la relacionen. Mm. Cuando eres amigui, no te importa. No te importa. Bueno, pero eso significaría entonces que ya hay un quiebre con Pepe Aguilar, porque Ajá. como que no le gustaba mucho la idea. Yo siento que Ángela puede ir encaminada a lo que pasó con Yuri. Recordarás Enaciparse. que. Emanciparse. Yuri a los 21, 22, por uh -huh. ahí. Cuando ya, o sea, como Ángela, que ya tenía una carrera, ya tenía su propio dinero, su propia carrera, ¿no? Generaba sus propios ingresos, de repente la familia la controlaba, y, y, y ella dice: ¿Sabes qué? Yo ya quiero vivir mi vida. No, no sé por qué siento que eso va a pasar con Ángela Aguilar. No sé si Cristian. Es pues por Rodal naturaleza. Llega un momento en que todo mundo decidimos: ¿te cases o no? Pues Ajá. saliste, ¿no? De, sí, de claro. Y a lo mejor Cristian Nodal va a ser el, el, la gota que va a derramar el vaso de, de un control de, excesivo. De convertirse ya en una mujer. De, de, sí, y decir, pues sí, que seremos de Aguilar. Pero por sí misma, como Majo. Exacto. Majo, su, su prima, <coughs> es ¿de la misma edad o es mayor? No, es mayor. Es como 20. Majo ya va para los 30. Ah, ok. Majo ya desde hace muchos años es independiente. O sea, nunca la hemos visto pegada al papá. Ajá. A Antonio Aguilar Jr. No siempre la hemos visto como muy separada. Entonces aquí está pasando algo muy interesante. Esta nota de verdad siento que va a ser. Esto es el inicio de una gran nota y de un gran escándalo y de algo que nos va a ir dando más información. Ya lo verán. Sí sí sí. sí. Oye la encuesta es de eso. De hecho. Uy uy uy. Sí oh, pero oh, ahorita oh, no oh. aventamos porque todavía no entro. Dale. Mira está, está interesante el comentario. Ojalá y sean pareja, me caen bien los dos y pueden ir juntos de la mano. Bueno, ella sí, pero él como que es muy inestable, ¿no? En sus Yo relaciones. lo veo ya muy correteado como que es muy inestable, como que ahorita le gusta una cosa y uh -huh. después otra, y después ya no, y menores, y luego mayores, y luego... Yo lo veo correteado, como dices tú, inestable emocionalmente, uh -huh. se me hace difícil, no sé, no se me hace una personalidad, siento que él ya va muchos pasos adelante y no por la edad, porque pues, son cinco años, pero siento que él ya ha vivido muchas cosas muy intensas y va muy adelante, porque sí, efectivamente, o sea, podría ser una parejaza como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, claro, o otras parejas que a lo mejor Pero ahí chicos. ella ya se había casado y hasta tenía Eso hijos. Eso sí. Ya era ya una mujer madura. Uh -huh. Bueno, la encuesta de hoy dice ¿Crees que Nodal y Ángela Aguilar si tienen un romance? El 70 por ciento. Ah, el 70 dice que no. El 30 cree que sí. Vamos a ver, vamos a ver chicos, que por cierto, más adelante de última hora tenemos una gran exclusiva sobre Gustavo Adolfo Infante. Se van a ir para atrás los medios que nos siguen, los medios digitales que nos retoman, vayan apuntando, vayan tomando nota porque vamos a aventar la bomba del día.